El día de hoy, chicos, vamos a ver el ámbito de expresión y comprensión oral. Pero chicos, antes de comenzar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda qué es lo que hay que hacer antes de comenzar una clase? Muy bien, Ivana, tenemos que orar. A ver, acompáñenme, junte sus manitos y vamos a orar. A ver, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Sigue derramando sabiduría e inteligencia a mis niños y a mis niñas que están estudiando desde casita. En el nombre de Jesús, amén. Bien, chicos, ya oramos. Está este día en las manos de Dios, como siempre tiene que ser. Nosotros entregamos este día en las manos del Señor, nuestro Creador, chicos. El día de hoy, Miss Mildred les ha traído una sorpresita, chicos. Pero antes de la sorpresa, vamos a cantar la música de Hola, Hola, Hola. A ver, vamos, acompáñenme. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. A ver, chicos, aplauda. Aplauda, 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 aplauda. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Chicos, a zapatear. Zapatea, 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 zapatea. Muy bien, chicos, ya zapateamos. Ahora, ¿sí ven lo que tengo aquí? Mi cajita de la sorpresa. El día de hoy, Miss Mildred le ha traído una vocal. ¿Quieren saber cuál vocal es? Vamos. Ta, 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 ta. A la cuenta de 1, 2, 3. A ver. ¿Qué vocal tenemos aquí? Miren, chicos. Es la vocal I. ¿Sí la ven? Tenemos la vocal I. Y la vamos a pegar acá a nuestra vocal I. La vamos a pegar. Aquí la vamos a pegar a nuestra vocal I. Vamos a ponerle más cinta a nuestra vocal I. Muy bien. La vocal I. A ver, señorita, ¿y ayer cuál vocal vimos? Ayer vimos la vocal E, niños. Ayer vimos la vocal E y hoy toca la vocal I. Pero quiero que ustedes se den cuenta de algo, chicos. Miren, ¿ve? La I de iguana. ¿Se ven esta iguana grandota? ¿Ah? Iguana se escribe con I. La I de indio. Muy bien. También hay muchas cosas que se escriben con I. Como por ejemplo, imán. Tenemos un imán ahí. ¿Qué más? A ver, otra cosa que se escribe con I. Muy bien. Iglesia. Iglesia también se escribe con la vocal I. Muy bien, chicos. Otra cosa que se escribe con la vocal I. A ver, a ver. Aparte de iglesia, ¿qué se escribe con la vocal I? Indio. Así es, chicos. Tenemos muchas cosas que se escriben con la vocal I, mis niños. Ahora, chicos, ya les enseñé la vocal I. Ahora con su dedito, a ver, saque su dedito. Su dedito, a ver, su dedito índice. Muy bien, vamos a pasar sobre la vocal I. Observen, mire, ve. Observe, observe, ve. Subo, bajo y el puntito. Vamos, la música de la I, a ver. Salió la I y yo no la sentí. De nuevo. Salió la I y yo no la sentí. Fue a comprar un punto por aquí. Ahí está el punto, mira, ve. Fue a comprar un punto por aquí. De nuevo, chicos, la vocal I, mira, ve. Salió la I y yo no la sentí. Salió la I y yo no la sentí. Fue a comprar un punto por aquí. Muy bien, chicos. ¿Les gustó la canción de la vocal I? Muy bien, con nuestro dedito yo paso sobre la vocal I, subo, 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 bajo, 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 bajo y saco la manito. De nuevo, chicos, vamos, una vez más. Subo, bajo y el puntito.
puntito. No se olviden del puntito, niños. Muy bien, chicos. Están atentos a la clase. Ahora, miren lo que tengo aquí. Tengo mi pizarrita mágica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en mi pizarrita mágica vamos a hacer la vocal I. Vamos a hacer el trazo de la vocal I. A ver, chicos, observen. Miren cómo yo cojo. Miren cómo yo cojo mi marcador. Miren, subo. Subo, 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 subo. Bajo. Muy bien. ¿Y qué le falta a la vocal I? ¿Se acuerda qué le falta? Miren, ven. El puntito le falta a la vocal I. Le falta el sombrerito. Muy bien. Ahí está el sombrerito, ¿ya? Esta es la vocal I. Ahora vamos de nuevo, chicos. Vamos a ver. Subo. Bajo. Y saco la manito. Y no me olvido de la bolita. Aquí está el sombrerito de la vocal I, chicos. Ahora, chicos, yo quiero hacerlo con mi carrito. ¿Sí ve el carrito de mi Mildred? ¿Ah? Ahora vamos a la pista de la vocal I. Mire, ve. Subo, subo, subo. Bajo, bajo, bajo. Y sigo por aquí. Otra vez, chicos. Subo, subo, subo. Bajo, bajo, bajo. Y sigo por aquí. ¿Y qué me falta? Sí, señorita, falta el puntito. Y aquí está el puntito. ¿Sí ven, chicos? Subo, bajo y el sombrerito. Muy bien. A ver, lo vamos a volver a realizar el trazo de la vocal I. La I de iglesia. ¿Ah? ¿Cuál más? La I de imán. ¿Cuál más tenemos la I? A ver, de indio. ¿Sí ve? Y la I de iguana. Chicos, miren, y así quedó mi vocal I. Este es el trazo de la vocal I. A ver, todos digan I conmigo, a ver. I. Muy bien, más duro, más duro. I. Ahora despacito, despacito. I. Ahora duro, chicos, duro. I. Muy bien, así usted va a llamar a la vocal I, que se salió por ahí. Acuérdense que la vocal I se salió por ahí, ¿ya? Muy bien, chicos. Aquí de nuevo les tengo la vocal I. Y observen, chicos, las imágenes que inicia la vocal I. Indio se escribe con la vocal I. Iguana también se escribe con la vocal I. Acuérdense que iglesia se escribe con la vocal I. Imán se escribe con la vocal I. Chicos, ¿ya? Acuérdense, niños, esta es la vocal I, la que salió por ahí. Asimismo, chicos, yo les tengo una tarea. ¿Sí ven la tarea que tiene mis Mildred? Miren. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué observan? ¿Ah? ¿Cómo se llama este niño? A ver. ¿De qué está disfrazado este niño? Este niño está disfrazado de indio. ¿Y indio comienza con la vocal A? No, señorita, no comienza con la vocal A. Ah, ya, con la vocal E. No, señorita. Entonces, ¿con qué vocal comienza indio? A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien, Abraham. Indio comienza con la vocal, tan, 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 con la vocal I. Muy bien. Entonces, ¿qué, cuál es la tarea? La mamita le va a hacer una hojita así como tiene Miss Mildred. Le va a pegar una imagen de un indio, o si no, de una iglesia, de una iguana o de un imán. Y va a hacerle el trazo de la vocal I. ¿Sí ven? Usted va a realizar la siguiente plana. Este deber, chicos, quedará en la plataforma de Classroom, ¿ya? Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Que el Señor me los bendiga. Y nos volveremos a ver el día de mañana, chicos. Así que acuérdense, aprendamos desde casa. Bye, mis niños. Chao.